Bueno, vamos haciendo este video de avance de obra del edificio Olavarría 234. En este caso es para pasar a un cliente comprador el avance de obra del edificio. En realidad no estoy, no, con esto no logro mostrar el avance de obra de todo el edificio porque esto muestra cómo está este piso en particular. Esto está en Quilmes Centro, ahí en la esquina está Cle, una confitería muy conocida. Eso es Olavarría, aquella es Braum, perdón, Olavarría, Braum. Y el edificio está frente a Braum, que sería allá. En este edificio tengo los primeros pisos, departamentos 2 y 3 ambiente, y los últimos departamentos, que son todo el piso completo de 4 ambientes. En este caso estoy mostrando este departamento, el 2 ambientes que están en contrafrente. Todo este espacio, el espacio comedor living. Allá es la parte de cocina, esa es la puerta de ingreso. El distribuidor con un ventanal que va a iluminar todo el tiempo ahí, el lado del ascensor, y hacia el frente está el 3 ambientes. Acá hay un espacio que puede usarse de placar, este es el baño. Ya acá estamos con todo el fino realizado, con todas las cañerías pasadas, hay instalaciones eléctricas, o veo los pasajes, hay que ver si ya está. No, obviamente la luz no está instalada, los cables todavía no están. Y esta es la habitación. La habitación que tiene un ventanal por ahí y que me da directo al balcón. No recuerdo hoy si era puerta-balcón o simplemente va a ser luz. Re lindo la vista que tiene. Esta es la vista del dormitorio, la verdad. Me copa. Este es el marquito cuadro que queda formada por esta ventana. Muy linda vista. No se siente tan apretado como otros edificios del centro de Quilmes. Y la misma marquita cuadro ventana de este lado. Después, esta es la vista de la ventana del living. También hermosa. Más me acerco. Esto, fíjense en este detalle. Ahí lo voy a mostrar. Miren cómo el techo va todo a continuación y la abertura va a ser alta hasta el techo, entonces es un todo un techo continuado ahí y queda hermoso. Vista plena, plena, plena. Y acá está la vista. Me encanta. Hoy es muy viernes. Está el asadito de obra ahí. La verdad que tendría que haber llegado una hora más tarde. La ventilación es ideal, porque tengo ventilación ahí por esa ventana de lo que es la parte de la cocina, que sería el lado del frente, y todo este norte que voy a tener sol puro. El este está hacia allá, o sea, no puedo ver desde este piso el río. Sí, de algunos pisos más arriba, los departamentos 4 ambientes sí pueden ver porque pasan por arriba de ese edificio. Y ya al estar a la altura de Braum, no hay tantas posibilidades de edificios. Por ejemplo, ven hacia allá está San Martín, Moreno, Lavalle y Braum. Bueno, Lavalle está ahí. Todo ese bodoque de edificios que tengo más hacia ese lado del oeste hacen que cueste ver el río, pero acá a la altura de Braum y a la altura de Olavarría no hay muchos edificios que a futuro lo impidan. Bueno, nada, este es el avance al día de hoy. Voy a subir algunos pisos y voy a tratar de no caerme. Esta es la vista, o sea, vos estás ingresando, bajás, este es tu ascensor. Y apenas salís del ascensor, tenés esta vista. Cham. Acá. O sea, este va a ser un palier ultra, ultra iluminado. Después, bueno, aprovecho el video y hago. Estos son los departamentos 3 ambientes, donde tengo el baño por acá. Y todo, todo el living, comedor, cocina por acá. Estoy en un cuarto piso. Hay todavía departamentos disponibles. Y esta es la vista. Miren lo que es este ventanal. Ahí está Cle, como les decía cuando me estaban en el contrafrente. Y esto es lo que les digo, que hacia allá aminora la cantidad de edificios hacia el lado del este, porque se puede construir en Quilmes hasta Sarmiento. Como es un 3 ambientes, obviamente tengo un dormitorio acá, este baño, y la verdad que creo que no me acuerdo. Ah, qué lástima hacer los videos y no tener el render acá a mano.
No me acuerdo si era que tenía dos baños o si acá tenía sectorizado un lavadero. Este es un bañito toilet, ¿saben? ¿Recuerdan, chicos? Este es un baño para... Un toilet, entonces, un chiquitito, solo inodoro. Ahí y este es el lavarropa. Y el completo. Ah, perfecto. Y acá tengo la conexión. Mil gracias, che. Buenísimo. Acá está la conexión del lavarropas. Gracias, paso. Bueno, vamos a subir un par de pisos. Estábamos en el cuarto. Llegamos al décimo piso. Wow. Bien. Este es el cuatro ambientes. Y realmente tengo un vértigo horrible. Así que no me voy a asomar tanto. Pero miren lo que son los ventanales que tengo acá. O sea, este es el departamento. Acabo de bajar del ascensor que está acá. Esa es la escalera. Bajo del ascensor acá. Puedo ver hacia allá. Los dormitorios están al contrafrente. Y todo el living comedor es todo. Todo lo que están viendo acá. Falta mampostería. Pensé que iba a ser todo ventanal, pero ahí cuando ya no tenía mampostería de este lado, estaba diciendo pavadas. El COVID me hizo estragos. No puedo ni respirar después de subir un par de pisos. Bien. Allá veo el río. Eso es lo que decía, pero me engañé. Que pensé que iba a lograr pasar por arriba de ese edificio y no es así. Me impresiona y mucho. Uy, esa es la iglesia hermosa que está ahí. ¿Era una iglesia? Sí, es una iglesia. Siempre me re gusta. Sobre Brown. Bueno, nada. Este es el cuatro ambientes que me pueden consultar y les envío los planos de cómo es, los valores, obviamente. Acá están los dormitorios. El principal con vestidor en suite. Allá veo Humberto Primo o la barría más allá. Y el centro, ¿no? Ah, ya está el showcase. Lo logro ver desde acá. Bueno, y tengo que bajar. Bien, primer piso. Tiene bastante, bastante libertad de iluminación. No hay edificios que lo ahoguen. Justo por esto de que el norte está allá, el este está allá, todo lo que más me importa está ahí. Y allá voy a poder tener el oeste llegando el último sol. Así que no son departamentos que se sientan muy encerrados a pesar de estar en primer piso. Te puede gustar o no, que tenés ahí el patio de la otra propiedad ahí. Creo que puede molestarle más a ellos que a la persona del departamento, lamentablemente. Bueno, nada, y toda la distribución. Dormitorio, baño. Bien. Espero que les haya gustado.